Hubo un tiempo en que tupidos bosques cubrían toda la cordillera de Dance, pero actualmente esos montes ya no encierran ningún misterio. Modernas carreteras han invadido esa oscuridad y le han llevado la luz. No así en el bosque de Oxen, en el sur. Si alguien se atreviera a ir por el camino abandonado de Oxen Lane, sería como cruzar una pared cerrando la puerta que queda atrás. Antiguas veredas se entrecruzan de forma imprecisa, cambiando repentinamente de dirección. Tan solo una nos lleva a la granja Morgan. La granja de Pete Morgan es el fascinante castillo amurallado del que todos han oído hablar, pero que muy pocos conocen. La única forma de llegar allí desde el mundo exterior es la carretera comarcal que pasa cerca, a unos cuantos kilómetros hacia el norte, al lado de la granja Raiden. Joe Raiden, como muchos otros granjeros de por aquí, trabaja mucho. Cultiva unas buenas manzanas, tal vez las mejores de todo el valle. Los muchachos de los alrededores asisten a las clases del instituto local. Los estudiantes tardan más en graduarse que los chicos de ciudad, y esto sucede porque ayudan en los trabajos de la siembra y de la recolección. Este es uno de ellos, y las chicas no encuentran su sitio. Si no tengo trabajo en el almacén. ¿Dónde te vas a poner el bañador? Lo llevaré puesto. No. Tráetelo. Nos cambiaremos en la caseta. ¿Quién más irá con nosotros? Iremos solos. Hola, Teres. ¿Qué tal la caza? Adiós, chicos. Hasta la vista. Están cerca de la civilización. Estás creciendo. Eres casi una mujer. ¿Casi? Ya soy toda una mujer. Yo no diría eso. ¿Pero qué vas a saber tú? Hace mucho que dejaste de ir a clase. Yo sé cosas que no enseñan los colegios. Morgan, que te llevaría a la granja y ahora no sé cómo decirte. Parece que ya lo has hecho. ¿Y qué quiere? Pregúntaselo a él. ¿Necesita ayuda? Normalmente no, Nate. Ya hemos llegado. Bueno, Meg, vamos. Adiós. Oye, Nate, ¿qué te va a decir Tibi de esto? El chico del que te hablé. ¿Sabes? Lo he estado pensando, Meg. No creo que sea buena idea. Las cosas hasta ahora iban bien. Y un extraño las estropearía. Pero para ti sería mucho más fácil si Ned viniese a ayudarte al salir de clase. ¿Hay algo entre él y tú? No. Él está saliendo con Tibby Raiden. Bueno, hablaré con el chico. No puedo dejar de complacerte. Meg me ha hablado muy bien de ti.
Tal vez no seas tan fuerte y yo... Soy más fuerte de lo que parece. ¿Qué tal el almacén de tu madre? Apenas sacamos para cubrir gastos. ¿Para qué quería verme, señor Morgan? ¿Sabes lo de mi pierna? Madera. Mi hermana Ellen y Meg opinan que no es fácil subir por una escalera de mano con una pata de palo, pero eso no es cierto. No, señor. Y por eso piensan que aquí las cosas están un poco descuidadas. Que no puedo trabajar como antes y debería contratar a alguien. A alguien que me ayude en los trabajos. A 35 centavos la hora. ¿Podría pagarme 50? Es que tardaré casi una hora en regresar. No había pensado en eso. 50 centavos la hora, ¿eh? ¿Puede empezar hoy? Si a ti te parece bien. Ah, sí. Gracias. Vamos, Nate. Solo espero que no se haya acostumbrado a hacer las cosas solo. Y que todo salga bien. Tú. Adentro. ¿Seguro que no quieres más? No, gracias. Nadie me creerá cuando les diga que me he quedado a cenar. ¿Por qué no, May? ¿No sabe que a ustedes se les conoce como los misteriosos Morgan? ¿Ah, sí? Ya no lo volverán a decir. Cuando les cuente lo bien que se come en su casa, mejor que en cualquier lugar del valle. Es que aquí somos autosuficientes. Y no tenemos necesidad de ir al pueblo. ¿Qué más dicen de nosotros? Nada. Solo que Meg no es su hija. Ni siquiera están emparentados. ¿Por qué no me preguntan a mí? Supongo que prefieren chismorrear en vez de averiguar la verdad. ¿Qué chismorrea? Pues dicen que los padres de Meg se marcharon y la dejaron aquí siendo un bebé. Eso no es cierto, Nate. Se trasladaron al sur para buscar una nueva granja. Y nos dejaron a Meg. Murieron en un accidente. Pete y yo la adoptamos legalmente. No hay nada que chismorrear. Ella solo tenía 2 años. No hay nada malo en ser una hija adoptada. Y se lo agradezco. Claro. La próxima vez que oiga a alguien chismorrear, se lo explicaré. Meg no es la única hija que ha sido adoptada. Bueno, siento tener que dejarles, pero será mejor que me vaya. Es un poco tarde, así que cogeré el atajo por el bosque Oxen. ¿Sabes el camino por ese bosque? No, pero me orientaré por las estrellas. Debes tomar el camino más largo. Trabajé años en el bosque Oxen. Era valiente, pero jamás crucé esos bosques de noche. Los bosques no me asustaban ni cuando era niño. Ni de día ni de noche. Me has dicho que no conoces el bosque Oxen. Un árbol es un árbol y un sendero un sendero. Algunos no llevan a ninguna parte. Deja que se marche. Pero podría perderse. Cierra la puerta, Pete. Voy a ir tras él. Espera, no vayas a través del bosque. No cruces por allí a estas horas. Déjeme, está muy oscuro. Lo sé perfectamente. Mire, señor Morgan. Ve por el otro camino. Por este me ahorraré 3 kilómetros. Oirás esos gritos en la noche que te perseguirán durante toda la vida. ¿Gritos de dónde? De la Casa Roja. En ese caso no les escucharé. ¡Hey! ¿Alguna vez has huido de unos gritos? ¡No puedes!
te perseguirán a través del bosque. ¡Y mientras vivas! ¿Qué le dijiste? Es un chico valiente, pero tonto. No quiso hacerme caso. ¿Sobre qué debía hacértelo? El valor no basta. No lo conseguirá. Sé que volverá. Volverá. Sendero peligroso. Sí, señor Storm. Nate se va a quedar a dormir aquí, no se preocupe. Un trabajo duro y una buena cena no dañan a nadie. Ah, no diga eso, estamos encantados. Buenas noches. ¿Cómo sabías que volvería? Nate está bien. Me ayudará mucho en la granja. Hola.
¿Cómo conseguiste llegar? Vine corriendo. Anoche me asustó usted muchísimo. Parece ser que no asusta a nadie, la verdad. Hombre o chico. La verdad. Esos gritos en la noche y usted casi... ¿De qué hablas? No me diga que me lo he imaginado todo. Me metí en el bosque y oí esas cosas. ¿Qué cosas? No lo sé. No sé si eran esas voces de las que me habló o solo el viento. No vuelvas a hablar de eso. Lávate la cara y ven a desayunar. Luego tomarás el autobús del instituto. A ver, ¿qué clase de persona es Pete? Conmigo ha sido maravilloso. Amable y generoso. El día de mi cumpleaños me regaló unos muebles para mi dormitorio que había encargado en el pueblo. Siempre ha sido así. Pero, ¿y esa taza roja? Recuerdo haber oído algo sobre eso hace mucho tiempo. Pero luego no volví a oír hablar. Lo que sí recuerdo es que me dijo que me alejara de esos bosques. ¿Y sabes algo de los gritos? No sé nada, Nate, y me asustaría averiguar. No tengo ninguna queja. Haga muy bien el trabajo. ¿Qué cara más dura tienes, Nate? ¿Dónde estabas anoche cuando te llamé por teléfono? Trabajando. ¿Trabajando? ¿Toda la noche? Oh, Tibby, ¿acaso no puedo trabajar en la granja de los Morgan sin que me controles? Te quedaste toda la noche. Hola, mamá. Veo que el trabajo en el almacén no te agobia. Oh, y ha sido así todo el día. La gente se cansa de venir a buscar cosas que no tengo. Oye, mamá, te encierra la tienda y cásate con Graham Glenn. Es un gran tipo. Pensaré en volver a casarme cuando termines el instituto y te independices. Ya me falta poco para graduarme. ¿Por qué no te volviste a casar cuando aún eras joven para poder disfrutar? ¿No te da vergüenza hablarle a tu madre de esa forma? Ya me has dedicado bastantes años. Ve al pueblo y dile a Graham que te casarás con él. Lo han trasladado al norte. Oh, qué buenas noticias. Te he estado cortejando desde que yo iba a Párvulos. Si no te casas con él ahora, encontrará otra chica en el norte y te quedarás para vestir santos. Voy a cambiarme la ropa. Llegaré tarde a la granja. ¿Qué tal te ha ido? Oh, muy bien. Son buenos y me tratan bien. Hay algo que quiero saber. ¿Y cómo perdió la pierna Pete Morgan? Se cayó por un acantilado en el bosque Oxen. Fue hace mucho tiempo. Tú eras un bebé. Fue el primer caso que tuvo el doctor Burns. Le amputó la pierna en la mesa de la cocina de los Morgan. Sí, eso me habían dicho. Fue cuando el doctor Burns conoció a Ellen Morgan. Todo el mundo sabía que la quería, pero la cosa no cuajó. ¿Y qué pasó? ¿Sigue soltero? No lo sé. Todavía se quieren, al menos a mí me da esa sensación. Pero Ellen decidió dedicar su vida a cuidar a su hermano. Es una pena. La pena será si no te casas con Graham ni te vas al norte. Si me caso, ¿cuánto tardaréis, Steve y tú, en hacer lo mismo? No tengas prisa. Cuanto más quiero saber acerca de las mujeres, te juro que sé menos. Hay que aprender algo más de lo que te enseñan en el instituto para vivir.
¿Te quedarás en la granja esta noche? No. Iré de día por el atajo a través del bosque. Así que esta noche volveré. Si cambiaras de idea, ¿te importaría que fuera al pueblo para hablar con Graham? Puedes hacer algo más que eso. Dile que os casaréis. No quiero tener una solterona en la familia. Adiós. Prohibido el paso. ¿Qué tal las gallinas? Recogemos más huevos de los que necesitamos. Meg. Me imagino que Nate te habrá hecho un montón de preguntas. Las mismas que yo me he hecho a mí misma muchas veces. Y que nunca me aclaraste. ¿Cuándo lo harás, Pete? No creí que te preocupara algo. ¿Por qué quieres saberlo ahora? ¿Es por él? Tal vez. ¿Es posible que no vuelva? Yo creo que sí. Espero que sí. Meg. De repente pareces una persona adulta. Creo que la idea no me gusta. Ojalá fueses una niña y me necesitaras como entonces. No quiero que te vayas de aquí jamás. Lo eres todo para Ellen y para mí. Deseamos que seas feliz. Os quiero mucho a los dos. Tuve que ir a casa y luego vine por los bosques. Por ahí es el mejor camino. Pero de día. O a cualquier hora. No presumas tanto de valiente, muchacho. No exageres. Hasta los animales más tontos son valientes. Si tocas una víbora con un palo, se agarra el extremo con los dientes. Y si la decapitas, ella seguirá reptando. Pero los humanos no hemos nacido así. Hemos nacido indefensos. No tenemos por qué seguir así. Nadie me va a llamar cobarde. ¿Quién lo ha hecho? Nadie, aún. Y nadie lo va a hacer.
¿Te ha salido esta noche? No. ¿En serio? Pues claro. Nate, estás empapado. Meg, trae una manta del arcón. Puedes quedarte en el cobertizo. Te lo dije, pero no me hiciste caso. Lo que me arrojó al agua no fue ni una parte de esa casa roja, señor Morgan, ni los gritos misteriosos de los que habla. Fue un hombre, lo bastante fuerte como para matarme. Pensé que era usted. A veces la imaginación nos muestra cosas equivocadas que jamás debemos pensar. Y eso es lo malo, malo para todos. ¿Te vas a quedar con nosotros? Sí, ¿por qué no? Después de lo que ha pasado. Y además, Stevie no quiere, ¿verdad? Después de lo que ha pasado, no me iría aunque me apuntaran con una pistola. Anoche fui un cobarde. Hay alguna relación entre la Casa Roja de Pete y lo que me golpeó. Y tengo la intención de averiguar lo que ocurre allí, aunque tenga que pasarme explorando todos los domingos. Te ayudaré. Pete te dijo que no fueras al bosque. Es cierto, pero quiero ir. Muy bien. El domingo iremos a explorar. ¿Qué pasará con tu cita con Teddy? Quiero que le quede claro que no quiero que te quedes porque quiero decir que no quiero que piense que trato de alejarte de ella. Los domingos en verano quedamos para nada. Le diremos que nos acompaña a explorar y nos enfadará. Adiós, Meg. Hasta mañana. Buenas noches, Meg. Sujeta aquí. Chicos. He encontrado un antiguo sendero. ¿A dónde nos llevará?
Como todos, tengo calor. Buscamos no sé qué desde hace un montón de horas. Busca tu casa encantada en tus horas libres. Dedícame más atención. ¿O se te olvidó que tenemos una cita para ir a nadar? Los dos solos. ¿Te acuerdas? Será mejor que regresemos a la granja. Hace buen día para ir a nadar. Nate, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Tienes un cardenal enorme en el hombro. ¿Cómo te lo hiciste? Oh, esto. No lo sé. Claro que lo sabes. May y tú tenéis un secreto. No tenemos ningún secreto. Ya te hablamos de la Casa Roja. Mira, Tibi, anoche resbalé cerca del arroyo y me di un golpe. Venga, vamos a nadar. ¿No vienes tú? Ibais a nadar los dos solos, ¿te acuerdas? Me quedo. ¿Nate y tú os vais a casar pronto? Prefiero que siga dudándolo, señor Morgan. A veces es como una yegua sin domar. No puedo con ella. Me alegro de que estés en nuestra casa, Tibi. Echamos de menos alguna compañía. Debes volver. Además, queremos que Nate sea feliz. ¿Lo habéis pasado bien? Pasamos la mayor parte de la mañana buscando una casa encantada en el bosque de Oxen. No sabía que hubiese una casa encantada en el bosque. Me dice que roja y que tiene que encontrarla. Es una tontería. Sí, lo es. ¿Ha ido Meg? Sí. En este mundo ya hay bastantes problemas como para ir en busca de más. Yo soy el único problema con el que debe enfrentarse Nate. No eres capaz de guardar un secreto, se lo has tenido que soltar. Yo no se lo solté, se me escapó. Y no creo que hayamos pasado un buen día nadando. Pero sabes una cosa, eres preciosa. Sobre todo si te enfadas. Y me parece que cuando te enfadas... eres la chica más hermosa del mundo. ¿No quieres que le pida a Pete la camioneta para llevarte a casa? Creo que Pete te necesita. Tienes trabajo. Yo iré dando un paseo. La semana próxima no nos veremos mucho. Bueno, ya sabes, se acercan los exámenes finales y este trabajo... Lo sé. ¿Te parece que sería pedir mucho si pudiéramos pasar el domingo que viene los dos a solas? ¿O es más importante para ti jugar al escondite con Meg? Oh, vamos, enfádate. Quiero que te enfades. No te voy a dar un beso de despedida.
Lo echarás de menos. Y acabarás olvidando las casas encantadas. Lo guardaré para el domingo. ¿No duermes la siesta? Me has desobedecido. ¿Me escuchas? Te escucho. Fuiste al bosque con Nate. ¿Por qué no puedo ir? Yo creo que... Porque te pedí que no fueras. No encontramos nada. Lo único que hicimos fue ir por unos senderos sin salida. No me importa, y ahora escúchame. Tú eres todo lo que tengo. Lo que quieras, yo te lo daré, pero debes hacer algo por mí. Mantente alejada de ese bosque. Soy una persona adulta y puedo hacer lo que quiera. Jamás te he puesto la mano encima, pero lo haré si vuelves a acercarte a ese bosque. Sí. ¿Vas a casa? Ajá. Eso pensé. ¿Has nadado? ¿Cómo lo sabes? Llevas el bañador en el bolso. ¿Qué haces aquí? Me esperando. ¿Para qué? Quiero que me hagas un favor. Eres hermosa. Eso salta a la vista. Pero además resulta que eres más sensata de lo que parece. Mucho más. Tal vez sea así. ¿Qué es lo que quieres de mí? Tengo 750 pavos. Quiero que me compres un bono del Estado. ¿750 dólares? ¿Los has robado? Quiero que me compres ese bono. Escribe en él mi nombre. Hazlo cuando vayas al pueblo. Estos días por las molestias. No puedo. Claro que sí. Y mantén la boca cerrada. Te esperaré los domingos hasta que me lo traigas. ¿Por qué no lo compras tú mismo? Porque el tipo que está en el banco es demasiado curioso. Y porque el bono será más bonito si lo compras por mí. Me voy a casa. ¿Me ayuda a cruzar el arroyo? Protege mi bosque, buscaré a alguien que lo haga. ¿Por qué no encierra a los intrusos en su casa? Usted me concedió la vigilancia del bosque en exclusiva. Yo le concedí los derechos de la caza si alejaba a los intrusos. Mire, señor Morgan, si no es capaz de mantener alejado al muchacho, yo debería usar algo más contundente que un palo. Pues hágalo. ¿Y puedo usar mi escopeta? No quiero que dañe a nadie, pero... no hay otra forma de eliminar a los intrusos que la de rozarles la cabeza con una bala.
Bien, señor Morgan. Cuidaré mi puntería. Será divertido. Será algo más que eso. Su última oportunidad. Sed amables con los otros. Sed compasivos y perdonaos mutuamente. Incluso Dios, por medio de Jesucristo, os ha perdonado. Padre Celestial, te pedimos que bendigas a todos los que en la tierra sufren en el corazón y en la mente, en el cuerpo y en el alma. Dales las bendiciones de la fe y la esperanza, la fuerza. ¿Qué te ocurre, Pete? Llevas días sin comer y sin dormir. ¿Diga? Sí, Tibby, ahora le llamo. Tibby te llama. Dime, Tibby. No, ahora mismo voy. Puedes llevarte la camioneta, Nate. Puedo llevarme la camioneta de Pete. Voy ahora mismo. Adiós. Cuando yo era joven y estaba enamorado, dedicaba el domingo a besar a mi novia. Gracias por dejarme la camioneta. Siempre dispuesto a ayudar a unos enamorados. ¿Verdad, Nate? Eso. Lo cual es mucho más seguro que merodear por los bosques. No me importa lo que diga. Ojalá nos fuéramos a explorar por el bosque. Ojalá Tibby no hubiese llamado. Es verdad. Hay algo en esos bosques. Y algo me dice que no lo averiguaremos hasta que encontremos la Casa Roja. ¿Qué haremos cuando la encontremos? Abrirla y ver lo que nos oculta. Tal vez así logremos aclarar todo. La encontraremos. Pensaba dártelo hasta entonces, pero como hace buen día, quiero que seas feliz. He creído que... Vamos, ábrelo. Es precioso. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, deja que te lo ponga. ¿Querrás perdonarme por gritarte el otro día? Yo, en realidad, no te desobedecí. Siempre quise ir al bosque y fui porque pensé que tenía que hacerlo. Ese era mi hogar. No vuelvas a acercarte nunca al bosque. Gracias por el reloj. Lo guardaré toda mi vida.
Tibby, estás equivocada con Meg. ¿Acaso no te invitó a ti también el domingo pasado? Sí, pero ¿por qué? ¿Es que no puede ser amable contigo sin tener otras intenciones? Yo siempre pienso lo peor. Y me preocupas tú. Siempre creí que intentaría algo. ¿Ah, sí? Claro. De acuerdo. ¿Y qué tratas de hacer tú al tontear con ese tipo? ¿Cómo que tontea? Lo que oyes. ¿Crees que no te vi? ¿Que me viste? ¿Dónde estabas? En el autobús. ¿Dónde iba a estar? Oh, ¿es eso? Sí, es eso. ¿Qué pasa? ¿Has tonteado en otra ocasión? ¿No pensarás que me interesa un tipo que se gana la vida cazando en el bosque? Lo suficiente como para detenerte a hablar con él esa tarde. Es que estaba sentado en nuestra roca. Le dije que se fuera. ¿Y qué te contestó? Me dijo que sí. Oh, vamos. ¿Me llamas mentirosa? No organices un follón por una tontería. Lo único que he dicho es, oh, vamos. Bueno, ¿y qué? Que supongo que dijo que se iría de esa roca. Eso no es llamarte mentirosa. Mi padre tiene razón. ¿Acerca de qué? Eres demasiado inteligente como para perder el tiempo en la granja de Morgan. ¿Por qué no dejas de trabajar en las granjas y te dedicas a otra cosa? Porque es malo vivir trabajando la tierra. Nosotros lo haremos algún día. Y así tendremos una buena granja para nuestros hijos. Yo quiero marcharme de estas colinas cuando me case. ¿Desde cuándo? Desde ahora. No quiero ser la mujer de un granjero. Pues aún estás a tiempo para rectificar. Cuando quieres a alguien, haces lo que sea por él. Puedo decir lo mismo. Quizá algún día todo el valle sea mío. Y en invierno viviremos en la ciudad. Claro. Con dos coches de lujo y una limusina. ¿Por qué no? Tengo que regresar a la granja. ¿Para qué? Sigue con tus sueños y que nadie los enturbie. Casa en la ciudad, coches de lujo, limusina, estupendo. Cuando te pones a soñar, sueñas cosas estupendas. Por las que vale la pena luchar. Claro. Mucha gente se esfuerza por llegar a la luna en un cohete y todos piensan que merece la pena. Pero a mí me gusta la tierra de por aquí y me gusta sentirla bajo mis pies. ¿Cuánto dinero has ahorrado trabajando? Ninguno aún. ¿Ni siquiera 750 dólares? Ni siquiera 7,50. ¿Por qué? Por nada, estaba pensando. Nate, ¿Meg está contigo? Creí que sí. ¿Se marchó cuando tú? ¿No fue contigo esta tarde? No, se quedó en el porche. ¿Te dijo a dónde pensaba ir? Debe haber ido sola al bosque. ¡Meg! 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 Sabía que vendrías. ¿Te has hecho daño? Sí, creo que me he roto la pierna. Sujeta esto. Mira, ahora apóyate en la otra pierna. Éramos felices hasta que llegó el chico. Meg me quería, confiaba en mí. Hacía lo que le pedía. Pero llegó él. La estoy perdiendo. Luché contra el destino hace 15 años y perdí. Lo sabes, ¿verdad? Quise mantenerme alejado de esa casa. Sí, Pete, lo intentaste. Seguía llamándome y fui hacia ella. No lo recuerdes de nuevo. Olvídalo. Ya pasó.
Eso hice hasta que llegó el muchacho. Meg no sabe nada de ese asunto, Pete. Son todo figuraciones tuyas. ¿Crees que hay un hombre sobre la Tierra que no tenga algo que esconder? Cualquier ser humano tiene su bosque de Oxen. Aún sigo viéndola. No podía hacer nada para evitarlo. Él lo sabía. No vuelvas a recordarlo, por favor. ¿Por qué no me iría antes de que ocurriese? Por favor. ¿Por qué? Gritó ella. Yo la quería y lo sabía. ¿Por qué gritó tanto? Shh. Han pasado muchos años. Olvídalo ya. No permitas que te enloquezca. Ya pasó. Se acabó. No puede afectar a Meg. Ya no puedo hacer nada. Podemos hacer algo los dos. Podemos protegerla del pasado. ¿Cómo puedo protegerla del pasado si no consigo alejarlo de mí? Alejando el pasado de esta casa. No, no, esta no es mi casa. Ni ninguna casa sobre la Tierra. Excepto allá lejos, el cobertizo. Ese es mi hogar. ¿Qué pasará si Meg lo averigua? Pete, Pete, ¿cómo quieres que lo averigüe? No quería que se fuese. Prefiero que muera antes de que oiga esos gritos. Prefiero que muera y morir yo también allá lejos, en la basura. Ese es mi hogar. Debería haberle prendido fuego. No, no. Encontraría las cenizas y oiría los gritos. Debía haber prendido fuego al cobertizo y al bosque. No te atrevas. No te atrevas jamás. Helen, Pete, abran la puerta. Helen. ¿Qué le ha pasado? La encontré en el bosque. Tiene una pierna rota. Llame al doctor Byrne. Ya va, Jonathan, Pete. Doctor Byrne. Doctor Byrne, soy Pete Morgan, le necesitamos. Meg se ha roto una pierna. Dese prisa. Has venido. ¿Por qué has tardado tanto? Ellen no me dejó venir. Y no se me había ocurrido trepar por ese árbol. Tengo que decirte algo sobre la Casa Roja. Seguí unas huellas a través del bosque. Había por todas... ¿Dónde estaba? No lo sé. Fui a la cima de la colina cerca de Glaston Rock, donde estuvimos el domingo. ¿Qué tal está Tibi? Y yo qué sé. Creo que se ha ido a la ciudad para comprarse un vestido. ¿La echas de menos? Háblame de la Casa Roja. ¿Qué hay después de Glaston Rock? Seguí las huellas sobre las rocas. Crucé la cascada y llegué a esa colina. ¿Qué colina? No lo sé. Estaba muy preocupada siguiendo las huellas. Miré hacia abajo, donde están las rocas. Y allí está. Dime, ¿cómo es? Fea y horrible. Pero Nate, tuve la sensación de que había estado allí. Mucha gente tiene esa sensación, aunque sea falso. No, es diferente. Incluso pude recordar el cobertizo detrás de las rocas. El agua brillaba en la parte de abajo. Estaba inundado. Si solo era un cobertizo. Pero me asustó de todas maneras. ¿Y por qué lo sabía? ¿Por qué no fuiste a ver? No me atreví a ir sin ti. El corazón me latía con fuerza. ¿Seguro que no oíste gritos? Sí. Creo que sí. Y que por eso eché a correr, no sé. Por la noche.
¿Estás bien? Acabo de apagar la luz. Me pareció oír que me llamabas. No. Estaba a punto de dormirme. Bien. Que descanses, Jenny. Vienes de su habitación, ¿eh? Sí, es cierto. Subiste por el árbol. Compartís la oscuridad. ¿Hay una ley que me prohíba verla? Sí, la mía. Vivíamos en paz hasta que viniste. Tú la llevaste al bosque. Me volvió al bosque sola. No habría ido si no es por ti. No se habría roto la pierna si no es por ti. No tiene derecho a tratarla como a una niña. Tú tienes la culpa de estos problemas. No quiero verte más. Vete, vamos. No piense que yo quería este trabajo. Puedo trabajar para Raiden cuando quiera. ¡Fuera de aquí! Y no te atrevas a pasar por mis propiedades. Si lo haces, te pesará. ¿Lo has entendido? Sí, está muy claro. Puedes quitar un cubierto. Nate se ha ido a trabajar con el padre de Tilly. ¿Y se ha ido sin despedirse? Creo que le necesitaban esta mañana. Dijo que le despidiera de vosotras. No es normal en Nate. Era tan agradable. ¿Quién nos ayudará? Nos arreglaremos solos. Meg pronto terminará las clases y nos ayudará. Tú, Meg y yo. ¿Te has peleado con él? No me mientas, Pete. ¿Por qué iba a pelearme con él? Por la misma razón por la que mataste al marido de Ginny. Porque lo querías todo para ti. Se ha ido. Te envía su cariño. Por lo visto, le hacía falta un trabajo de plena dedicación. Estaba guardando unas fuentes cuando el armario se me cayó sobre el brazo. Echaremos de menos a mí. Te vas a sentir muy solo, ¿verdad, Nate? ¿Por qué no cierras el almacén y te vas a la granja de los Morgan? Me he despedido. Trabajaré para los Raiden. Vaya, pues con Tibby por allí ya no estarás tan solo. Estaré bien, mamá. Bueno, feliz luna de miel. Gracias otra vez por todo. Adiós, hijo. Adiós. Adiós, cariño. Adiós, mamá. ¿Qué tal mi paciente? Espero que estés mejor sin la escayola. Le he engañado un poco, doctor Van. He empezado a andar sin las muletas. Ajá. Os he traído el correo. ¿Dónde está Edel? Recogiendo los huevos. ¿Cómo están todos en el valle? Oh, los Chers tienen un nuevo bebé. Los Raiden, un nuevo ayudante. ¿Quién?
El hijo de la señora Storm. ¿Sabes? Todo el mundo se pregunta qué prefiere Raiden. Si al hijo de la señora Storm como yerno o un ayudante en la granja que trabaje gratis. ¿Nate vive con los Raiden? No, he visto que por la noche vuelve al almacén. Oye, ¿no trabajaba aquí cuando te rompiste tu preciosa pierna? Tuvo que buscar un trabajo de plena dedicación. Y ahora tiene plena dedicación con Trini. Esa chica es salvaje. Bueno, tengo que ir a recibir a unos cuantos bebés que están a punto de nacer, así que... ¡Hola, Pip! Hola, doctor. Nuestra Meg está prácticamente curada. Los huesos jóvenes sueldan rápido. ¿Qué se creía? ¿Que era como yo? Sí, la verdad es que una pierna bonita suelda mejor que la de un hombre. Si tiene cuidado al andar, puede dejar las muletas. Yo la cuidaré y la vigilaré. Seré como un San Bernardo. ¿Qué tal, Ellen? Bien. Dele mis saludos. Lo haré. Adiós. 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 Cuando tuve que volver a aprender a andar, fue como subir a una montaña todo el día. Apóyate en ti. No te esfuerces demasiado. Quiero ayudarte. Para eso estoy aquí. Y es lo que haré. Hola. ¿Qué pasa? Has cambiado de trabajo, ¿te gusta? No está mal. Tal vez preferirías estar trabajando con los Morgan en vez de estar conmigo. Si tú tuvieras que ocuparte de algo durante todo el día en vez de lamentarte como una niña mimada, sabrías lo que significa estar cansada. Para mañana domingo he preparado una excursión cerca del lago, es lo que planeamos. Pero no sé lo que me vas a decir. Si prefieres dormir todo el día. Solo hasta las 10 o las 11. Cuando estabas con los Morgan, no dormías hasta las 10 o las 11, ya que querías verla. Será mejor que se te pase el enfado, Tim. Si quieres ir a esa excursión mañana, estaré a las 11. Te has decidido a venir. Ten tu bono. Vine todos los domingos. Pero yo no he podido venir hasta hoy. Oye, ¿quién te has creído que eres? Estás borracho. ¿Y qué? Que siento mucho haber venido y siento mucho haberte comprado el bono. ¿Lo has dicho por ahí? Olvídame. Escúchame. Puedes reírte de ese pobre chico, Nate Storm. Pero cuando quieres un hombre, vienes a mí. Le has pegado porque está borracho. Inténtalo cuando estés sobrio. Inténtalo y te matará. Que quieras ir a explorar por el bosque, lee las señales. Son senderos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque algún cobarde me atacó en la oscuridad. Porque yo tengo todos los derechos. ¿Y quién te los dio? Pete Monarch. Entonces sabrás cómo se rompió la pierna. No sé nada. Pero si sigues merodeando por aquí, te arrepentirás.
Jorge. ¿Jorge qué? Así pudo ser siempre, Jenny. No necesitábamos a nadie más. De menos a Nate, ¿eh? Sí. Y aquí pasa algo. No sé de qué se trata. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Quién es Jenny? ¿Dónde has oído ese nombre? Vic me ha llamado así y cuando lo hace tengo miedo. ¿Cuándo te ha llamado así? En mi cuarto, cuando tenía la pierna rota en el estanque. ¿Te ha tocado alguna vez? No. ¿Por qué me lo preguntas? Acaba de recoger. ¿Pasa algo? No. Trabajas demasiado, Pete. ¿Por qué no vuelves a llamar a Nate? Será mejor que te olvides de eso. Estoy segura de que Meg le echa de menos. Es joven y se merece la compañía de un chico agradable como Nate. Un poco de diversión. Eso dijiste hace años sobre Herb. Herb era divertido, ¿recuerdas? Yo no tenía tiempo para bailar. Estaba ocupado ganando dinero para pedirle a Jenny que fuera mi esposa. Y mientras Herb Snell se hacía el mejor bailarín. Nate es como tú, no como Herb. Es un buen muchacho, honrado y muy trabajador. Ya tiene novia. ¿Qué pretende Meg? Le hace falta estar con gente joven como Nate. No puedes condenarla a la soledad. Este es el hogar de Meg. ¿Quieres encadenarla aquí para siempre? Eso es, para siempre. Te dediqué mi vida, Pete. Eres mi hermano, me necesitabas y yo te quería. ¿Sabes lo que eso significó? Lo que perdí. Lo que pudimos tener Jonathan Byrne y yo. Te pedí que no te casaras con él. Pero si me casaba, no podía llevarme a Meg. ¿Y qué esperabas? La felicidad podía haberla encontrado aquí. Y quizá proporcionándosela a los demás. ¿Crees que la encontraré si ese chico vuelve? ¿Dejará de merodear por el bosque cuando encuentre la casa roja? Ni entonces dejará de hacerlo. Buscará la calavera y la llevará como un trofeo. ¿Eso no le afectará a Meg? ¿Qué crees que pasará si averigua la verdad? Me odiará el resto de su vida. Pero tienes que ser justo con Meg. Muy bien, entonces no soy justo. No permitiré que se vaya. Mientras la Casa Roja esté en medio de esas rocas, Meg es toda mi vida y su vida es mía. ¿Qué vas a hacer, Ellen? Quitarle ese lugar de la cabeza a Pete. Y no me importa si el fuego se propaga y quema todo el bosque. No puedes ir a esos bosques. Los conozco bien. No es eso. Cuando me rompí la pierna, no os conté a Ney y a ti la verdad. Me caí, pero fue porque alguien me disparó. Tenía miedo de que dispararan también a Ney. La culpa es de Pete por dejarle pensar que es dueño de los bosques. Solo quería asustarte, pero a mí me tiene miedo. Iré contigo. Aún no tienes bien la pierna. No quiero quedarme aquí sola. Ven conmigo hasta el cobertizo. Enciérrate allí. Volveré antes de que Pete sepa que me he ido. ¡Ellen! ¡Hey! ¡Ellen! ¡Meg! Espérame aquí.
Vamos, Nate, sal de ahí, te he descubierto. Señorita Ellen. Señorita Ellen. No quería herir a nadie. Conteste, por favor. ¿Oído? Ellen necesita ayuda. Sí, lo sé. Está sangrando, la han herido. Ellen está perdida. Perdida. Nada la ayudará. Pete, no me digas que va a morir. Iba a la Casa Roja. Esos bosques me llaman hace 15 años. Con el almacén Storm. Pero no me cogerán. Nate, soy Meg. Ayúdame. No puede ayudarte. Nadie puede. Ellen está herida. Teller le disparó. No puedo traerla a casa yo sola. ¿Dónde está? En el sendero por el que fuimos antes de encontrar Glaston Rock. Llamaré al doctor Berry y al sheriff. Llevaré una camilla. Date prisa. No vas a volver allí. No puedes. Te perderás tú también. Créeme, conozco esos bosques. Sé lo que hay allí. Están malditos. Cariño, no vayas. Suéltame. He detenido la hemorragia. Te pondrás bien. Pronto tendrás lo que necesitas. Nate va a venir. Ha llamado a Jonathan. Te sigue doliendo mucho. Ellen. Ya no me duele. No me duele. Pete. Pobre Pete. Ten compasión de él. Quiere. ¿Cómo está? Se ha dormido. La he vendado. Oh, Nate, gracias. He preparado una camilla con una manta y dos palos. Es todo lo que tenía. ¿Llamaste al doctor Bell? No estaba en casa. Le dejé el recado. Llamé al sheriff. Duerme muy profundamente. Está muerta. Paul, ¿estabas pensando en mí? No puedo dejar de hacerlo, Timmy. Me pasa exactamente lo mismo. Vamos a hacer algo. Cojamos la camioneta de tu padre y huyamos.
¿Huir? No digas tonterías, nos matará. Vamos, nena. Cruzaremos la frontera. Cobraremos el bono. Tendremos la mejor luna de miel que jamás haya tenido nadie. La camioneta está en el cobertizo. Saldremos por la parte de atrás. ¿Cómo está, Nate? Ha muerto. ¿Piensas que no la quería? Día tras día ha ido muriendo por mí. ¿Crees que lo olvidé? Ella olvidó los bosques. Y eso la mató. Ahora me odias, ¿verdad? Sí, creo que sí. Me dejaste morir. No, no. Tú desafiaste el bosque y te hirió. Ella lo desafió. Le dispararon. Él no me odiaba. Lo comprendió siempre. Me imagino que ahora me abandonarás. Sí. Todo lo que yo amo se muere. No puedo perderte, Jenny. No me llames así, Pete. ¿Quién era? Dime quién era. ¿Acaso se llamaba Genevieve? ¿Era mi madre, Pete? No lo sé. Sí que lo sabes, lo veo en tus ojos. Sí, era tu madre. ¿Estás contenta? ¿Qué le ocurrió? Meg, por lo que más quieras. La mataron, ¿verdad? Fue un accidente. No fue un accidente, tuvo que ocurrir algo horrible. Tú debiste odiarla. ¿Odiarla? Yo adoraba a tu madre. Ningún hombre amó más a una mujer y ella se casó con tu padre. Un hombre sin corazón, sin alma. ¿Y por eso la mataste? No, no, tienes que creerme, Meg. Jamás le hice ningún daño. Ni siquiera le dije una palabra áspera. Y cuando naciste en la Casa Roja, te quise como si fueras mi hija. Por eso recuerdo la casa. Fue culpa de Herr. Tenía celos. Empezó a acusarnos a Jenny y a mí de cosas malas. Mentía. Pero lo peor fue cuando quiso irse con Jenny y contigo. Yo fui a la Casa Roja para rogarle a tu madre que no se fuera. Él aún no había vuelto. Le pedí que se decidiera antes de que fuera tarde. Se asustó. No sé por qué. Empezó a gritar. No tenía motivo, yo no pensaba... ¿La mataste? No, fue un accidente. Solo quería que se callase. Solo le tapé la boca con la mano. Solo eso. Pero ella se ahogó. Entonces llegó Jero. Yo me volví loco. Sabía que él tenía la culpa. Él había matado a Jenny. Cogí un látigo y como un poseso, empecé a pegarle... Con todas mis fuerzas, le azoté una y otra vez. Ya no se movía. Cogí los cuerpos y los puse en la carreta. Enganché los caballos y fui al cobertizo. Los enterré allí en un lugar bastante profundo. Luego me desmayé. Cuando recobré el sentido, quise matarme en la cantera. Él debió dejarme morir allí. ¡Nate! ¡Nate! ¡Nate, ¿dónde estás? Se ha ido. Y se ha llevado el rifle. Estará en el bosque. Tenerle matará. Le quiero, Pete. Le quiero tanto como tú querías a Jenny. No sé ir por el bosque de noche. Tú sí sabes. Tienes que ayudarme a detenerle. Te perdonaré por lo que pasó. No te haré nada. Ahora puedo redimirte por lo que hiciste. Jenny te perdonaría. Seguro, Pete. Acabaré con todo. Y seré libre. Hay un camino que lleva a la Casa Roja. Adelántate. Arranca la camioneta. Yo voy ahora.
Escucha. ¿Qué pasará si mi padre... Yo sé lo que buscan. ¿De qué hablas? Me buscan a mí. Tengo mucho miedo. ¡Deja de lloriquear! ¡Basta! Tú no me quieres de verdad. ¡Deténgase! Yo no sabía lo que hacía. Eso ya lo veremos. El chico está acusado de asesinato. ¿Asesinato? A la policía de carretera. ¿Has visto a Pedro? No, serio, pero he oído el ruido de un coche. Sí, yo también. Tírate de ahí o nos verá. ¿Por qué trancamos la puerta? Nada cambia. Todo está igual. Igual que entonces. Parece mucho a ti, Jenny. He venido a suplicarte que no te vayas. No te vayas con él. No puedo vivir sin ti. Pete, hemos venido para ayudar a Neil. ¿Pueden matarle? Sí. Mataría con tal de retenerte. Él te quiere tanto que mataría por ti. ¡Eh! Thank you.
yo nos iremos con la niña. Nos iremos. Juro por Dios que le mataré antes de que te aleje de mí. Quédate conmigo, Jenny. Apenas queda tiempo. Decídete, Jenny. Decídete. Pensé que sería mejor acabar con todo esto, cariño. Le he prendido fuego a la Casa Roja. Desde ahora, solo miraremos hacia adelante.